Qué tal muchachos, cómo están? Les habla el profesor Jimmy Guevara, profesor de la Academia Prepolisal Leones. Eh, hoy me toca resolver lo que se llama el seminario acerca del razonamiento abstracto. Bueno, es un tema bastante interesante donde prácticamente estos tipos de problema lo tienen que hacer ustedes mismos. ¿Me entiende? Yo solamente te debo dar una idea, pero después tú solito lo debes hacer. Entonces tú debes mirar la imagen, pones stop y te intenta desarrollarlo un rato. <coughs> Una vez que intenta desarrollarlo eh, y no te sale el problema, recién mirar lo que hice yo. ¿Me entiendes? Entonces yo te pediría que trates de tomar bastante atención de algunas cositas. Entonces yo pongo el problema, al toque tú que vas a hacer papá, pones stop y comencemos a trabajar. ¿De acuerdo no? Entonces vamos a ver el primer problema. Me dicen, ¿cuántos semicírculos hay en una figura? Bueno, 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 entonces lo primero que yo voy a hacer, voy a tratar de resolver mi problema. Entonces voy a tratar de qué, de resolver mi problema. Primero voy a leer de qué se trata el problema. Me dicen, ¿cuántos semicírculos hay en la figura? Yo digo, profe, yo sé que este de acá es un círculo. Bien. Profe, si quiero saber... Un semicírculo, quiero hallar un semicírculo. A ah, semicírculo es la mitad del círculo. Entonces, para saber cuál es la mitad del círculo, lo que tengo que hacer es qué cosa? Trazar el diámetro de la circunferencia. El diámetro para mí va a ser este punto A. Este punto A que está acá, lo voy a unir con el punto que se lo pone. ¿Quién se lo pone a? El punto B. Y esto de acá me dará el, el círculo, lo he dividido en dos partes. Y cada una de estas partes se llama semicírculo. Si trazo un diámetro, acá hay un semicírculo. Pero si adentro yo pusiera otros círculos, ¿comprendes? Y esto de acá sería de este punto a este punto sería otro diámetro. Entonces, ¿cuántos semicírculos habría? Bueno, uno, dos. Y abajo también habría dos. Entonces, habría cuatro semicírculos. Pero si yo pusiera otro círculo central adentro, y esto pasa por la mitad del círculo que está acá, esta línea. Entonces estaría formando otro semicírculo acá. Entonces habría cuánto? Uno, dos semicírculos, tres semicírculos y acá también habría tres. Entonces quiere decir que por cada diámetro que yo trace acá, ¿tendría cuánto? Tres, no, profe, tendría seis. Tres habría arriba y tres habría abajo. Entonces, la cantidad de semicírculos que habría, seis semicírculos. Ah, ya, o sea, por cada diámetro que yo encuentre, debo ubicar cuánto? Seis semicírculos. Ah, profe, entonces vayamos al problema. Una vez que lo analizaste es el problema, pues ya creo que te puede salir. ¿Me entiende? ¿Me entiende la idea? Entonces, ya sabes lo que es un semicírculo, ¿no? Bien, entonces, ñañito, ¿cómo quedaría todo el problema? Yo no me hago problema acá, entonces diría yo acá lo siguiente, analizando el problema. Claro, el tema se llama conteo de figuras. Por conteo de figuras, les ha venido en el examen, papá. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Dice, si yo trazo un diámetro cualquiera, suponiendo que este sería mi diámetro, si yo pongo que este va a ser el punto A y el punto B. ¿Y cuántos círculos centrales tengo? Uno y tengo dos allá. Ah, Entonces, ¿cuántos semicírculos contarás acá? Profe, primero vamos a ver en la parte de arriba. Analicemos la parte de arriba. Bueno, acá tengo uno, luego me doy cuenta que todo esto de acá me da otro dos y luego me doy cuenta que todo esto de acá me dará otro tres. Ah, profe, en la parte de arriba encuentro tres semicírculos. Si acá ves tres semicírculos abajito. ¿Cuántos semicírculos debe ver? Profetamín 3. Ah, entonces en un diámetro trazado encuentra seis semicírculos. ¿Me entiendes o no? Ah, o sea que el truco es saber cuántos diámetros voy a trazar ahí acá. Entonces, a ver, sigamos el problema. Está bien, se deduce, acá te pongo, se deduce que por cada diámetro hay seis semicírculos. Entonces, 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 ¿qué voy a hacer yo? Fácil. Digo, ¿cuántos semicírculos, cuántos diámetros hay? Bueno, de acá digo, este es A y este es B, hasta ahí correcto. Luego, este es C y este es D, hasta ahí correcto. Luego, este es E y este es F, acá hay otro diámetro correcto. Luego, este es G y este es H, acá hay otro diámetro completo. Profe, luego, no, pues ya lo, ya lo, ya lo, ya lo hice acá. Entonces, ¿cuántos diámetros hay? Uno, dos. Con esto de acá, tres. Y con esto cuatro. Profe, hay cuatro diámetros. ¿Y por cada diámetro, cuántos semicírculos hay? Seis. Entonces el problema creo que ya fue. Porque ahora dices, hay cuatro diámetros. A, B, C, D, E, F y G, H. El total de semicírculos que habría entonces, ¿cuánto sería? Seis por cuatro, veinticuatro. ¿Pero por qué, profe? Porque por cada diámetro hay seis semicírculos. Y como hay cuatro diámetros, entonces ¿cuántos semicírculos habrá ñañito? Fácil P, profe. multiplico 6 por 4 y eso me saldría ¿cuánto? 24. Entonces, lo primero que vas a hacer en este problema es, miras el problema que te estoy dando, pones stock y te pones a analizar, primero teniendo en cuenta qué es un semicírculo. Un semicírculo es la mitad de un círculo. Y para saber cuál es la mitad de un círculo, lo primero que debo trazar es su diámetro. Y te pones a analizar qué es lo que sucede ahí, así como hemos analizado acá. Bien, ñañito, espero que todo el mundo me haya entendido lo que les traté de explicar. Bien, sin más palabras, ñañito, 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 que un día fuiste, no vamos al siguiente problema. Oh, profe, ahí está el otro problema, profe. Ahora, ¿qué me dicen a mí? Dice un anciano, un anciano, un ancianito, un ancianito, un ancianito, un ancianito, un ancianito dice. Dejó a sus cuatro hijos una herencia que consistía en cinco parcelas, como lo ves acá. A ver, acá es una parcela, o es una parcela un pedazo de terreno, un pedazo de terreno, cinco parcelas, como lo ves acá. Pero dice, a ver, cinco parcelas contiguas de forma cuadrada, o sea, las cinco parcelas son continuas, o sea, están pegaditas y a ah, ah, ah. ah. Continuas significa que tienen un lado en común. ¿Me entiendes? Son continuas. Cinco parcelas, pero en esta forma. También, pero recuerda que es un cuadrado. ¿Y qué significa un cuadrado? Analizo cada palabra. Me dicen cuadrado. ¿Qué significa? Que estoy alucinando que todos los lados de las parcelas como son iguales. O sea, si este pata mide 32, ¿cuánto mide este pata de acá? 32. ¿Y cuánto mide este pata de acá? 32. ¿Y cuánto mide este pata de acá? 32. A profe, si él es 32 y él es paralelo a esto, esto también mide 32. Si él es 32, él es 32, por lo tanto esto mide 32. Bien, hasta ahí todos de acuerdo. Dígame si hasta ahí me estoy entendiendo. Primero he leído esta partecita de acá, hasta acá lo he leído. Y de acá ya saqué todo ese análisis que te he explicado yo. profe, 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 profe. ¡Ah! Profe, ahora qué es lo que hago yo. Bien, fácil. Me dicen, como se muestra en la figura, acá lo ven, si todos sus hijos recibieron terrenos iguales, ¿cuál es el perímetro de cada terreno? Oye, pero ¿cuántos hijos son? Cuatro. ¿Y el terreno, cuántos pedazos tiene? Cinco. qué profe. ¿Y ahora cómo lo hago? Ah, ¿te das cuenta? Esos cinco terrenos, este terreno de acá, está dividido en cinco partes. O sea que estoy alucinando que el terreno es divisible por 5. Pero a la vez esas 5 partes, como a los 4 hijos le va a tocar igual a cada uno. Entonces, estas cinco partes que está acá, este terreno que es divisible por 5, también lo voy a dividir entre cuánto? Entre cuatro. Por lo tanto, si alucinas tú, quedaría simplemente que el terreno va a ser divisible por cuánto. 5 y va a ser divisible por 4 porque el terreno tiene 5 partes o sea es divisible por 5 pero a cada hijo le va a tomar le va a tocar la cuarta parte del terreno o sea también es divisible por 4 por lo tanto si te das cuenta <coughs> entonces el terreno es divisible por 20 claro te das cuenta que el terreno es divisible por 5 porque tiene cinco partecitas, pero a la vez este terreno lo voy a dividir entre cuatro hijos, o también también es divisible por cuatro. Entonces el terreno te das cuenta que es divisible por cinco y también es divisible por cuánto? Por cuatro. Y ¿te acuerdas? Si un número o una cantidad es divisible por cinco y es divisible por cuatro entonces es divisible por el mínimo común múltiplo de 4 y 5, es por eso de que digo que el terreno es múltiplo de 20. O sea, es divisible por 20. ¿Qué significa eso? Ah, que este terreno lo voy a dividir en 20 partecitas. Oh, profe, pero estos son 5 partes, pero todo lo debo dividir en 20 partecitas. Oh, profe, cada uno de esto no, todo debe tener 20 partes. Como son cinco partes y tú quieres tener 20 partes, entonces cada parte lo vas a dividir en qué? En cuatro partes. Sha, Sha, Sha. Y Sha y ya. Ah, profe, 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 ¿por qué? Porque tú quieres dividirlo en 20 partes, ya que el terreno debe ser divisible por 20. ¿Por qué? Porque está dividido en cinco partes y a la vez. A cada hijo le va a tocar la cuarta parte. O sea, el terreno es divisible por 5 y también es divisible por 4. Entonces es divisible por cuánto? Por 20. Entonces todo lo voy a dividir en 20 partes. Profe, ¿habrá 20, claro. O sea, que hay 4. Y hay 5 igual que esto, 5 por 4, 20. Hasta ahí, de acuerdo. Bien, profe, ahora, ¿qué más algo? Aquí me están preguntando cuál es el perímetro de cada terreno. O sea, ¿cuál es el perímetro? Que va a recibir cada persona. ¿Me entienden? Entonces analicemos el problema. Analicemos el problema. Veamos, este es el terreno y lo he dividido en cuánto? En 20 partes. A cada uno le tocará lo mismo. Como son 20, lo divido entre cuánto? Entre, entre 4. 20 entre 4, 5. O sea, 5 partecitas le toca a cada uno. Cae una, dos, tres, cuatro, cinco. O sea que esto le toca a uno de ellos. Acá está. Cinco partecitas. Uno, ahí lo pongo con otro color <coughs> para que te des cuenta. Lo pongo con otro color para que te des cuenta. A ver, lo pongo otro color, un rojito. Digo, acá hay uno, acá hay dos, acá hay tres, acá hay cuatro y acá hay cinco. ¿Profe, por qué cinco partecitas? Claro, pues el terreno tiene 20 partes. Pero esta 20 partes, ¿en cuánta parte tiene que dividirse? En cuatro. ¿Por qué? Porque son cuatro hijos que tengo. Y a los cuatro hijos le voy a dar igual. Entonces, cada uno tocaría cinco partecitas. Esto es lo que le toca a uno. Esto es lo que le toca al otro hijo. Ahí son dos. Esto es lo que le toca al otro. Ahí son tres. Y esto es lo que le toca al otro. Ahí son cuatro. Ah, o sea que a cada uno le toca una forma de estas. ¿Sí o no? Bien. Entonces, a cada uno le tocaría cinco cuadraditos, 20 entre 4, 5. Por lo tanto, eh, como, como todos recibieron terrenos iguales, a cada hijo, un hijo le debe haber recibido un terreno de la forma que, ya lo vieron, esta es la forma que le toca a cada uno de los hijos. ¿Está bien? Y recuerda que esta nota de acá es algo así, ¿no es cierto? Si tú computas, es algo así. Acá están las cinco partecitas. Pero recuerda que esta partecita de acá es como si fuera esto de acá. ¿Está bien o no? Y recuerda por dato cuánto mide esto: 32A, ah, o sea que esto mide 32. Profe, esto también va a medir 32. Profe, pero este es paralelo a esto: esto mide 32. O oh, profe, ¿cuánto mide esto de acá? Bueno, este de acá mide igualito que esto de acá. Y esto de acá, ¿no es cierto que es la mitad de 32 o no? porque este pedazo y este pedazo como son iguales. Entonces, cuánto mide este pedachito? 16. O sea que él mide 16. Él mide 16 y él mide 16. Hasta ahí de acuerdo? Bueno. Bueno, me piden el perímetro, ¿qué significa el perímetro? Todo el contorno. Entonces, ¿cuánto sería todo el contorno entonces? Analicemos el problema, le voy a dar una borradita, cha. Todos ya tienen la idea, entonces, ¿cómo quedaría eso? Quedaría de esta manera. Por lo tanto, quiere decir que este es 32. Esto es 32. Esto es 32. Esto es 16. Esto es 16. Y esto es 16. ¿Está bien? A ver, este es 16. 16. 16. Pero, profe, no ha medido esto de acá. Esto también de acá es 16. Me piden el, el, el contorno o el perímetro del, del terreno. Recuerda que este pedacito de acá también es 16. Entonces, ¿cuánto mide todo el terreno? A ver, veamos acá. El perímetro sería 160. Vamos a ver si es correcto. Sería 1, 2, 3. Sería 3 por 32. ¿Hasta ahí, de acuerdo o oh, no? Bien. Ahora más. 3. Porque 1, 2, 3, 4. Ah, no, 4. 1 de acá, 1 de acá, 1 de acá y 1 de acá. Entonces, eh, acá sería de esta manera. Mira, escucha acá. Escuche, escucha, ñañito, escucha, ñañito. Entonces, ¿cómo quedaría eso? Quedaría así. Entonces, plumita. Quedaría 4. ¿Por cuánto? Por 16. ¿Por qué, profe? Porque voy a sumar P16 más 16 más 16 más 16. ¿Está bien o no? Y voy a sumar 32 más 32 más 32. ¿Cuántas veces se repite 32? 3. Entonces la suma es 3 por 32. ¿Y cuántas veces se repite 16? 4. 4 por 16. Esto me daría 64. ¿Y esto cuánto me quedaría? A ver. Sería 6, 9. Sería 90, y 96. Entonces, ¿cuánto me quedaría todo esto de acá? Rapidito. Voy a sumar. 96. Le voy a sumar cuánto? 64. ¿Y cuánto me daría eso de ahí? Le doy una sumadita, me quedó 10, va una y esto me quedó cuánto? 10 más 6, ¿cuánto es 16? Entonces, ¿cuánto vale el perímetro entonces? El perímetro vale 160. ¿Es la sumadita de qué? La sumadita de todo. Bueno, creo que no hay ningún trauma, ¿no? Hasta ahí. Alguien se traumó, por favor. <coughs> ¿Todos me entendieron? Mira el problema que le viene a ustedes. A ver, lean el problema nuevamente. Pones stock y lo intentas hacer tú solito. ¿Está bien? Lo lees, pones stock y lo intentas resolver. El problema no es nada difícil, no es nada difícil. Esto es para hacerlo como quien dice al ojo. ¿Está bien? A ver, veamos acá ahora el siguiente problema. Mira, manja Dice, las dos balanzas están en equilibrio. O sea, esto de acá está en equilibrio. O sea, ¿qué significa equilibrio? Que ambos pesan iguales. ¿Me entienden? Eso significa el equilibrio. O sea, profe, a ver, analicemos esta balanza. Esta balanza de acá. Acá hay una pesa que mide 35 gramos. Y acá tengo un depósito que está lleno todo de líquido. Y pesa 35 gramos. ¿Por qué? Claro, porque si los dos están en equilibrio, me están diciendo que los pesos de acá y el peso de acá, ¿cómo deben ser? Iguales. Hasta ahí acá. Profe, pero esto también está en equilibrio. Y esto de acá, ¿qué cosa estoy pesando? Ah, profe, esta pesa mide 15 gramos. Y esto de acá está lleno. No, profe, solamente tiene un tercio de líquido. Ah, ya. Si tiene un tercio de líquido, pesa cuánto? 30, eh, 15 gramos. Pero cuando yo lo peso esto de acá, ¿qué estaré pesando? Primero, acá peso el líquido, peso más que más el depósito. ¿Sí o no? Y acá voy a pesar el líquido, eh, eh, el depósito más el líquido o más la tercera parte del líquido. Entonces, peso el, la tercera parte del líquido más el depósito. ¿Hasta ahí, de acuerdo o oh no? ¿Y eso cuánto pesa? 15 gramos. O, oh, profe, ¿y cómo lo puedo hacer? Oye, profe, o sea que a líquido lo voy a dividir en tres partes. ¿Por qué? Ah? Porque acá dice un tercio, o sea que el contenido es un tercio. Significa que a todo esto lo he dividido en tres partes y solamente he dejado una partecita. Y esto de acá le he metido al depósito y lo he pesado y me sale 15 gramos. Oh, profe, entonces yo lo puedo hacer más fácil, profe, porque usted más o menos ya me explicó eso de ahí, profe. Yo, yo más o menos ya. Entonces, como acá dice un tercio de líquido y acá es todo el líquido, cuando dice un tercio significa que a todo esto lo ha dividido en tres partes. Entonces, suponiendo que el líquido para mí sea 3x, entonces, ¿qué he pesado acá? Todo el líquido que 3x más el depósito profe, ¿y qué he medido, qué he pesado acá? Ah, todo el líquido, no, la tercera parte, o sea, un X, pero más que más el depósito. Eso le he pesado y todo me sale cuánto? 15 gramos. ¿Y el problema salió? Porque al toque dices tú, oye, 3X, mira, lo hace más rápido, creo que lo va a hacer más rápido de lo que le he hecho, más el depósito es igual a 35, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque he dicho que el líquido... Para mí, ¿cuánto vale? 3x. ¿Por qué? Porque me hablan de su tercera parte. O, oh, profe, si hubieran dicho la quinta parte del líquido, ya apenas no seas corcho. ¿Cuánto, ¿Cuánto sería todo el líquido? 5x. Profe, ya un séptimo de líquido, este es 7x. ¿Me entiendes? Y esto sería x. Bien, ahora también sabemos que x más el depósito, esto te debe dar cuánto? Te debe, debe dar cuánto? Te debe, debe dar 15. Hasta ahí, ¿de acuerdo o no? O, oh, profe, ¿y ahora qué hago? Fácil. Este pata lo puedes poner como 2x más qué? Más x más el depósito. ¿Y esta nota de acá te da cuánto? 35. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Pero tú sabes que esto de acá es igual que esto de acá. Entonces, esto de acá, ¿cuánto sería? 15. Y ese 15, ¿cómo viene para acá? Restando. Entonces, ¿qué haría? que 2x es igual a 35 menos 15, profe? 20. Entonces, ¿cuánto vale x? O oh, profe, x vale cuánto x vale 10. Pero, ¿qué es lo que te preguntan a ti, papá? ¿Qué te preguntan a ti? ¿Cuánto pesa el envase? O sea, te piden el depósito. Fácil. Si tú sabes que este pata es 10. Y tú sabes que la suma de los dos te da 15. Entonces, este pata, ¿cuánto es lo que pesa? 5. Ese para hacerlo al ojo. Hay muchos corchos que harían ya algo sobrehumano y tú no. Tú eres más analítico. Recuerda que es problema abstracto, problema lógico. Problema para hacerlo así, ya, al toque. ¿Algún trauma, papá? ¿Algún trauma? ¿Alguien convulsionó? Creo que para nada. ¿No es cierto no? Entonces, sigamos, 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 sigamos. Entonces una borradita y yo te lo voy a hacer de pachito, de pachito, de pachito, de pachito. Consideremos el peso del líquido como 3 t. Oye, ¿por qué consideré eso? Claro, porque acá dice todo el depósito, todo el líquido y acá la tercera parte del líquido. Entonces yo pongo que el líquido le dividido en tres partes y cada parte mide t, cada parte contiene t. Entonces todo el líquido cuánto será 3 t. Entonces, un tercio de líquido, ¿cuánto será? Un T. El peso del envase para mí va a ser E. Entonces, de acuerdo al problema, ¿qué vas a decir tú? Vas a decir tú que E, o sea, el envase más el líquido, que sería todo esto de acá, que sería 3T. ¿Cuánto pesa esto? Profe, pesa 35. Y eso es lo que pongo. El envase más 3T es igual a 35. Ahora sigo. Sabemos también de acá que el envase, porque el peso del envase no va a variar, es constante. Lo que puede variar es la cantidad de líquido. Y este sería T. La suma de los dos me debe dar cuánto, 15. Bueno, de ahí tú ya sabes qué ocurre ahí, ¿no? Resolviendo, se obtiene lo siguiente. Acá pondría E más T más 2t es 35, ¿por qué?, porque t más 2t ¿cuánto vale?, 3t, pero esta nota de acá ¿cuánto vale?, profe, ¿eso vale cuánto?, 15, 15 más 2t es igual a 35, este 15 más 2t es igual a 35, de aquí tú sabes que ese 15 pasa 2t, entonces t ¿cuánto vale?, 10, si t vale 10 y tú sabes que e más t es 15, entonces, ¿cuánto vale E? 5. Entonces, ¿el peso del envase cuánto será? Simplemente 5. Y eso es todo. ¿Era para demorarse en ese problema? Para nada, papá. Era para hacerlo al alo. ¿El problema era para hacerlo qué? Para hacerlo rápido. Bueno, hasta ahí espero que me estén entendiendo. Entonces, sigamos con el siguiente problema. Ya. ¿Está bien, sigamos con el siguiente problema. Dice: Esta abeja, acá debe decir abeja, 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 abeja. Abeja quisiera saber cuánto suman los números que han sido reemplazados por la letra, por las letras. Podrían darles una mano. O sea, yo quisiera saber cuánto vale la, la suma, la suma que ha sido reemplazado por la letra. O sea, quiere decir que esto es Y y esto es X. O sea, lo que te dicen otro, en, otras, en otras cosas, el problema es, ¿cuánto vale X más Y? ¿Está bien o no? Yo tengo acá un panal, acá está mi abejita, y cada espacio, cada, cada celda del panal tiene un número. Acá tiene 1, 2, 5, 13. Y este número que va acá, yo lo he reemplazado por una letra. Acá tiene esta celda 1, 3, 8. Y este numerito que está acá, lo he reemplazado por una, por una letra. Y me piden cuánto suman estas letras de acá. A ver, ¿cómo lo podría hacer? Bien, hijo, lo único que te pido, pon esto y analízalo un rat ¿Me entiendes o no? Analízalo. Ya creo que todos me pueden decir qué es lo que estaría pasando acá. A ver, a ver, ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme. Por ejemplo, a ver, acá cómo lo haría. <coughs> Allá, mira, si me das cuenta, si te das cuenta, mira, mira, papá. Si agarras este pata de acá y le sumas este pata de acá, ¿cuánto te da? Uno más uno, profe, me da dos. Allá. Y ahora, si agarras este pata de acá y este pata de acá y le das una sumadita, ¿cuánto te da eso? 5. Ah, ya. Ahora, papá, si agarras este pata de acá con este pata de acá y le das una sumadita, entonces esto cuánto te da? 13. Ah, por lo tanto, si agarras este pata de acá y le sumas, o sea, quiere decir que agarras 13 y le sumas x, ¿eso cuánto te daría, profe? Profe, me da she. She. Aquí tengo una idea. Oh, profe, ¿y ahora qué más voy a hacer, profesor? ¿Qué más voy a hacer? A ver, ¿qué más podríamos hacer nosotros? A ver, a ver, mira, míralo, lo que podríamos hacer. A ver, ¿qué podríamos hacer acá? A ver, miren, hasta ahí todo el mundo me entendió, ¿no? Él con él me da él, él con él me da él, él con él me da él. Ahora él con él me debe dar él. Ahora, ¿qué otra cosa puedo darme cuenta yo? A ver, profe, 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 profe. A ver, comencemos acá. Ah, profe, a ver. 1 más 1 es 2. 1 más 2 me da 3. Y 3 más 5 me da 8. O sea, 8 más 13 me da X. Ah, profe, profe, ya me di cuenta. Mire, profe, profe, profe. Mire, 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 de pachito, ¿eh? 1 más 2 me da 3. 3 más 5 me da 8. Y 8 más 3 me debe dar cuánto X. Entonces, X cuánto vale? Ah, profe, se pregó, pues. X vale 21, profe. ¿Por qué? Porque se supone que él más él me debe dar él. ¿Por qué? Porque él más él me dio él. Él más él me dio él. Por lo tanto, él más él me da él. Entonces, este pata vale 21. Entonces digo, 21 más 13, ¿cuánto me saldría? Ah, profe, me sale 34, profe. Entonces, eso es lo que vale. Y el problema se fregó. Esa es la manera como tienes que trabajar. Tienes que observar bien, papá. Observar bien. Y el problema te salió. A ver, vamos a ver ahora sí. Le doy una borradita para seguir con el problema. A ver, comencemos, papá. A ver, cada número es la suma de los dos anteriores. Sucesión de Fibonacci. Fibonacci, Fibonacci. Profe, ¿cómo es eso? Mira, a ver. Uno a uno, la suma de los dos me da él. 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 ¿Fibonacci? ¿O no? Claro, Fibonacci. Entonces, ¿cómo quedaría eso? Colocándola ahí. Si te das cuenta, él con él me da él. 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 Entonces, quiere decir que ya me di cuenta acá lo siguiente: que él con él me da él. O sea que 13 más X me debe dar qué cosa? Me debe dar y. Hasta ahí todo de acuerdo. Pero a la vez me doy cuenta qué cosa. Que él más él me da él. Él más él me da él. Él más él me da él. Entonces este X de acá nace de la suma de 13 más 8. Y 13 más 8, ¿cuánto es 21? Hasta ahí, ¿de acuerdo? X vale 21. Ahora, entonces, ¿cuánto valdría Y? Me doy cuenta que Y viene a ser qué cosa? Que 31, 21, 21, 21. Como este es 21, 21 más 3 Y 21 más 13, ¿cuánto me daría eso? 34. Entonces, me están pidiendo la suma. La suma de estos dos números, o sea, de él y de él. Entonces, la sumadita, ¿cuánto sería? 21 más 34, ¿cuánto vale? 55. Bien, ñañito. Sigamos entonces. Ya. Siguiente problema. Señalen la figura que no tiene eh, relación con las demás. Todas las figuras son iguales y solo en eh, diferente posición. A ver, ¿cuál sería la respuesta de esto de acá? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, mira, todas las figuras son iguales. Pero dice, señale la que no tiene relación con las demás. O sea cuál de esta figura no tiene relación. Entonces vamos a ver al giro. Comencemos con esta puntita. Mira, esta puntita estaba acá, hace este movimiento. ¿Cómo se llama este movimiento? Hay movimiento que es antihorario. ¿Por qué se llama antihorario? Porque las agujas del reloj giran en este sentido. Vete gira en contra, pues se llama antihorario. Se llama antihorario anti horario. Y, profe, ¿y este movimiento entonces qué sería? Ah, este movimiento sería horario. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ven el sentido de las agujas del reloj. Cambio, este movimiento va en contra de las agujas del reloj, en oposición. Gira en sentido contrario. Pues se dice anti horario. Bien, a ver, analicemos. Este pata estaba acá y hace este movimiento de acá. Este pata que está acá, que estaba acá, movió a ah, sigue también para acá, profe, se mueve para acá. Sí, o no, se está moviendo para acá. Profe, pero este pata de acá. Ya no. no, oh, profe, porque este pata de acá también se mueve. Para acá. Profe, este pata de acá también se está moviendo para acá. Pero este pata, ¿qué está haciendo, ñañito? Está siguiendo el sentido. Mira, el sentido está siguiendo. Está siguiendo el sentido. No, este está haciendo este movimiento de acá. O sea, este hace antihorario, 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 antihorario. En cambio, este pata hace un movimiento que horario. Entonces, todo eso tienes que darte cuenta para poder sacar el problema. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? A ver, vamos a ver. Una borradita, una borradita, una borradita. Veamos. Que dice realiza giros en sentido antihorario la única figura que no guarda relación con las demás es la C correcto esta figura hemos quedado que no guarda relación porque todos hacen un giro antihorario en cambio este corcho qué tipo de giro está haciendo un giro horario por lo tanto me están diciendo que la respuesta de acá sería simplemente qué cosa la C porque este gira en este sentido, gira en este sentido, gira en este sentido, gira en este sentido y este gira para acá. Lo contrario. La respuesta sería entonces la C. Oye, ¿qué le pareció, ñañito? ¿Difícil o fácil? Creo que para nada, para nada, para nada difícil. Entonces pues ahora eh, eh, sigamos con el siguiente problema. ¿Qué es lo que dice el problema número 6? A ver, vamos a ponerlo. Encuentre la figura que no guarda relación con las otras cuatro. Ahí Vamos a ver, ahí está una figura. Ahí vamos a ver, acá hay otro problema. Me están diciendo cuál figura no guarda relación con las otras cuatro. A ver, pon stone y trata de encontrar el problema. ¿Quién no guardaría relación? A ver, ¿quién me lo dice, papá? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? Ya, yo sé, yo sé, ya ya me comuniqué con ustedes mentalmente. Ya me están diciendo, profe, 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 ya me di cuenta. Por ejemplo, este pata de acá lo va a intersectar. Estas dos figuras se están intersectando. Pero si intersectan toditita la figura o solamente un pedacito cada uno. Una esquinita, profesor, mira. A ver. ¿Sí o no? Ambos intersectan por una esquinita, sí. Ah, ah. ¿Este también por una esquinita o no? Sí, profe, una esquinita. O oh, profe, ¿esto también por una esquinita o no? Sí, profe, por una esquinita. ¿Esto también se intersectan por una esquinita o no? Mira, 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 una esquinita o no. Observa, papá. ¿Sí o no? Una esquinita. Oye, pero acá se intersectan por una esquinita o lo atraviesa toditito. Profe, se está cruzando todo, profe. Profe, este tiene solamente dos puntos de corte. Esto tiene dos puntos de corte. Este tiene dos puntos de corte. Este tiene dos puntos de corte. Profe, pero este tiene más. Mira, tiene uno, dos, tres, cuatro, cuatro puntos de corte. ¿Me entendieron o no? Bueno, Entonces, ¿cuál de las figuras no guardaría relación? La E. ¿Por qué, profe? Porque este solamente se están cortando en dos puntos. Se están cortando en dos puntos. Dos puntos. ¿Sí o no? Mira, manja, dos puntos se corta. Se están cortando en dos puntos, computa, se cortan en dos puntos, computa, tienes que observar bien, manja. En cambio acá se cruzan, se cortan en uno, en dos, en tres y en cuatro puntos, profe. Por lo tanto, la figura que no guarda relación sería, ¿quién sería, ñañito? La figura sería la E. Ahora te pregunto acá, ¿cuál sería la figura que no guarda relación, papá? A ver, pongan Stone y pónganse a analizar, papá, cuál no guarda relación. A ver, cuál sería. A ver, vamos a ver cuál no guarda relación. A ver, veamos acá. Él está acá. Ya, este pata de acá. Hizo un rote así. Y se colocó acá. Computas. Esta puntita de acá hizo un rote así. Y se colocó acá. ¿Está bien? Mira, 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 mira la puntita. Esto de acá. Fíjate. 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 Ahora, este pata de acá hace un rote. Y se colocó acá. Está haciendo un giro de qué tipo? Horario, profe. Profe, ahora este pata de acá está para acá. O sea que este pata que hizo un giro, que el giro que hizo, profe, es antihorario, profe. A ver, a ver, fíjate bien. Ah. Ya, ya. Que también hizo giro para acá. Ya. ¿Sí o no? También agarró de acá. Ya. Profe, en cambio, este pata hizo así. Ya. A profe, la E nuevamente. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, papá? La E. Él e sería la respuesta. Eh, ¿Qué analiza acá por su rotación? Mira, por rote. Todos hacen movimiento horario y este pata es, es, es rebelde. Hace un movimiento anti, anti-horario. ¿Está bien o no? Entonces, la respuesta sería simplemente la E. A ver, vamos a ver el siguiente problema. A ver, me dicen a mí ahí, me dicen, ¿cuál es la mínima cantidad de números que se deben cambiar de posición para tener el máximo valor entero? O sea, quiero tener el máximo valor entero, pero para eso tengo que cambiar los números. O sea, ¿cómo es eso de cambiar, profe? Claro. Por ejemplo, este 6 que está acá, lo puedo sacar, lo puedo poner acá o simplemente lo pongo acá. O en vez de poner acá, lo pongo acá, pero tengo que cambiarlo. O el 1, o el 2, cualquiera lo puedo cambiar, cualquiera lo puedo cambiar. Entonces te pregunto yo a ti. Te dicen, ¿cuál es la mínima cantidad de números que se deben cambiar de posición para obtener como máximo valor entero de J? O sea, yo quiero que este J sea el máximo valor entero. Como este pata que está dividiendo, entonces, profe, si quiero tener el máximo... Esto de acá creo que este no puede cambiar. Tiene que ser lo mínimo. A ver. Entonces, ¿quién podría cambiar? A ver, profe, sumemos, profe. 6 más 4, 10, 10 menos 2, ¿cuánto es? 8. 8 por 5 es 40. Y 40 entre 1 sería 40. Bueno, hasta ahorita tengo 40. Profe, eh, acá me conviene que esto de acá no cambie. Esto de acá también debe ser lo máximo que puede ser, profe bien o no esto de acá también este 5 también debe ser lo máximo y esto de acá como le voy a restar también puede ser lo mínimo me entienden o no lo mínimo puede ser entonces qué pasaría si este pata de acá lo pongo para acá y este pata de acá lo pongo para acá a ver cómo quedaría esto a ver qué haría 5 más 3 5 más 3 más 4, ¿no? 5 más 4. Estoy cambiando, ¿verdad? Estoy jugando con estos dos. Él lo mandé para acá y él lo mandé para acá. 5 más 4 menos 2. Multiplicado todo esto por ¿cuánto? Por 6. Y esta nota de acá entre 1. A ver, ¿cuánto me daría eso? A ver. Este es 9. 9 menos 2, ¿cuánto me quedó? 7. Y 7 por 6, ¿cuánto es 42? Y 42 entre 1, ¿cuánto es 42? A ah, profe, es mayor. Hasta ahí va acá. Entonces puedo cambiar el pongo para acá, él lo pongo para acá. Habría otra posibilidad. O oh, profe, y si usted lo pone el 1 acá y el 2 acá. Si le pone el 1 acá, sería simplemente 10 menos 1. ¿Me quedaría cuánto? 9. 9 por cuánto? 9 por 5 sería 45. Pero este 2 usted lo puso acá. Entonces ya 45 entre 2 sería 22,5. Entonces no puede ser. Me conviene que este no cambie. Profe, ¿habría otra manera? Creo que no. Entonces para mí sería solamente hay que intercambiar dos fichas. ¿Quién sería eso? El 5. Y el 6, o el 5, y el 6, o el 6, y el 5. A ver, ¿cómo quedaría eso de acá? Analicemos. Los cambios de posición de los números, por tanto, la mínima cantidad de cambios sería que, a ver, ¿quién sería la respuesta? Correcto, el 5 y el 6. Se cambia ahí el 5 y el, y el 6. A ver, 9, 7, 42. ¿Sí o no? 42. Y esto de acá entre 1 sería cuánto? 42. Oye, olvídate de este 2 que está acá. Este 2 no está acá. ¿Está bien? Ahí no sé por qué he puesto 2, me he ¿Está bien o no? Porque el problema es este. Entonces simplemente sería cuánto? 5, por, 5 más 4, 9. Menos 2 me quedó 7. Y 7 por 6, ¿cuánto es? 42. Y 42 entre 1, ¿cuánto es? 42. Por lo tanto, ¿cuánto valdría JK? J valdría 42. Y ese sería el mayor valor que puede tomar J si se intercambian de lugares. ¿Quién? El 5 y el 6. Profe, ¿hay otro que puede intercambiarse? Creo que no. Ahora, lo mismo, aplícalo acá. ¿Qué es lo que te dicen ahí? En la siguiente operación mixta, ¿cuántas fichas numerales? Fichas numeradas. Como mínimo, deben ser cambiadas de posición para obtener el resultado de 5. A ver, quién me dice. A ver, quién me dice. ¿Cuántas debo intercambiar para qué? Para obtener como resultado 5. Entonces ya sé que debo cambiar para que me dé 5. Entonces pues veamos acá. ¿Cuánto sería primero esto? <coughs> 5 más 8 es 13, 13 menos 2 me da 11. Y 11 por 7 entre 4, Nica, me va a dar 5. Entonces yo debo cambiar. Entonces, ¿qué va a hacer, profe? A ver, ¿qué haríamos acá? A ver, este es 11. Este de acá, ya lo puedo meter, creo. Puedo sacar el 2. <coughs> A ver, sería cuánto. Si viene para acá, sería 5. El 8 para acá, sería 40. 40. Acha. Bien. ¿Te diste cuenta cómo lo voy a sacar o no? Piénsalo, ñañito, piénsalo, ya está. Ya me di cuenta. Hay que cambiar tres cantidades, tres números. Ahora, ¿cuáles son los números? Piensa. Stock, entonces veamos acá. Dice, eh, la solución del problema sería la siguiente. O sea que voy a sacar qué cosa, el 8. Voy a sacar qué más, el 7. ¿Y qué más voy a sacar? Ah, el 4. ¿Me entienden o no? Entonces, ¿cómo sería el problema entonces? El 7 lo pongo ahí. A ver, 7 más 5, 12, menos 2. Ah, ya, sigue, sigue, sigue. Y el 4 lo pongo acá. Allá. Y el 8 lo pongo acá. Oye, porque yo quiero obtener 5. 5. A ver, ¿me da 5 o no? <coughs> Veamos. Digo, a ver, 5 más 7 es 12. 12 menos 2 me da 10. 10 por 4 me da 40. Y 40 entre 5 me da 5. Correcto. Entonces, la respuesta, ¿cuánto sería? La respuesta sería tres números voy a intercambiar. ¿Y cuáles son los que se mueven? Siete, ocho y cuatro. La respuesta entonces, ¿cuánto me sale? Tres. Tres números debo intercambiar. Oye, ¿qué le pareció, ñañito? Difícil o fácil. Solamente le digo, cuando lo resuelvas tú, pon stock, te pones a desarrollar y lo haces. ¿De acuerdo o no? <coughs> Los problemas no son nada, 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 nada difíciles. A ver, vamos a ver ahora el siguiente problema. En la figura tenemos una hermosa vaca. O sea, alucina que ahí hay una vaca. ¿Está bien o no? Formada por 15 cerillos que pasan alegremente, pasa alegremente por el prado favorito. O sea, es una vaca que está paseando, tal como se puede ver. La vaca está mirando hacia la derecha, o sea, mira hacia allá. De frente está mirando la vaca. Dice, el juego consiste en conseguir que la vaca quede mirando hacia la izquierda. ¿Cuál es la mínima cantidad de cerillos que podría mover para que cambie de posición? Para que en vez de mirar a la derecha, ahora mire hacia dónde? Hacia la izquierda. A ver, hijo, <tose> 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 piensa, papá, piensa. Te pregunto, ¿cuál es el mínimo que debo intercambiar para que quede mirando a otro lado? A ver, analicemos el problema, pon esto y ponte a analizar. Profe, un pata diría, profe, ya, qué fácil. Yo quiero que mire para acá. Lo saco a él y lo pongo acá. Ya. Ahora, profe, 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 ya saqué uno. Ahora agarro allá. Ya, hasta ahí saqué acá, está para acá. Ahora agarro a él y lo pongo acá. Ya. Y agarro este pata que me sobró y lo pongo acá. Ya. Entonces, profe, tres cerillos, profe. Porque te sería la cola y ahora estaré mirando para acá. Yo te pregunto, ¿ese sería la única manera? Si a la respuesta sería tres o cuál sería la respuesta? Bueno, yo te dejo a ti para que lo analices y te das cuenta tú lo siguiente. A ver, analicemos el problema, comencemos. Alucina que está la vaca, correcto. Voy a coger de acá. Esto es lo que voy a mover, porque esto quiero que cambie. Ya no quiero que esté mirando para acá, sino quiero que esté mirando para allá. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer yo? Bien, analizo el problema y esto quedaría así. Ah, profe. O sea, lo que hizo usted, ¿qué cosa es? Claro. Te das cuenta, yo quiero que mire hacia la izquierda. Entonces, lo único que hice fue agarrar a él, a él, y lo coloqué en este sentido. Entonces, quiere decir que ahora la vaca estaría mirando para acá? Ya no, porque aquí están sus ojos y el corcho estaría mirando para allá. Recuerda que aquí estaban sus ojitos y el corcho miraba para allá pero ahora simplemente giró la, la, la cabecita y ahora está mirando para dónde, para allá. Entonces dice, yo quiero que cambie de posición, ¿no? yo quiero que mire hacia aquí, hacia el otro lado. Entonces la respuesta sería cuánto, dos, y ya no es tres como estabas pensando tú. Cuidado, papá, cuidadito. Oye, siguiente problema. ¿Qué me dicen? Oye, ¿cuántos cubitos en contacto con el cubo ubicado? inmediatamente debajo del cubo sombreado. Este es el cubo sombreado. Pero el cubito que me están hablando está inmediatamente debajo del cubito sombreado. O sea que este es el cubo sombreado, me están hablando de este cubo de acá. Porque este es el cubo que está inmediatamente debajo del cubo sombreado. Me dicen cuántos cubitos en contacto el cubito ubicado inmediatamente debajo del cubito sombreado tiene. O sea, quiero saber cuántos están en contacto. Entonces, alucina, 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 alucina. Este es mi cubito. Entonces, este cubito tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis caras. Hay algunos cubitos que estarán por acá. Hay otros cubitos que estarán por acá arriba. Hay otros cubitos que estarán por acá. Hay otro cubito que estarán por acá. Hay otro cubito que estarán por acá. Y hay otros cubitos. Mira, fíjate. Hay otros cubitos. No tengo, no tengo, no tengo. Pero hay otros cubitos que están acá. O sea, en este lado de acá. Que también estarían en contacto. ¿Están en contacto a la arista o no? Claro, esto de acá estaría en contacto. Hay otro cubito que está para acá. Mira, computa. Hay un cubito que está acá. O sea, este cubito está acá. Hay otro cubito que está para acá. Hay otro cubito que está para acá. Y hay un cubito que está acá en la esquina o no. Porque me dicen en contacto. Dice, ¿cuántos cubitos en contacto están? O sea, este cubito me están preguntando, me están hablando de él. ¿Cuántos cubitos en contacto tengo? Entonces vamos a ver el problema. Alucinemos que ahí está la figura. Y alucinemos ahora que yo saco aquel cubito, ¿no? Ese cubito voy a sacarlo, ahí lo ves. Ahora, ¿cuántos cubitos estaría en contacto con él? Por ejemplo, si me doy cuenta acá al ojo, él está en contacto con él. El que está acá está en contacto con él, porque este cubito de acá estaría acá. O sea, estaría acá, mira, computa, estaría acá. ¿Y está en contacto, una arista está en contacto con él o no? Claro, esto está en contacto con él. Por lo tanto, este de acá está en contacto con él. Computa, este de acá está en contacto con él. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Alucina que acá también habrá otro cubito que esté en contacto con él. Entonces, ¿cuántos están en contacto en esta hilera de acá? Tres. Pero por abajo, ¿quiénes están en contacto con él? Ah, profe, él está en contacto con él. Correcto. ¿Quién más está en contacto con él? Profe, este que está abajo también está en contacto con él. Profe, ¿quién más está en contacto con él? Profe, el que está acá también está en contacto con él. ¿Por qué? Porque él tiene esta nota de acá. O sea, esto ya lo tocó a él. Está en contacto con él. Profe, por acá habrá otro profe que estaría también en contacto con él. ¿Sí o no? El que está detrás de él. Entonces, ¿abajo cuánto habría? Habría uno, dos, dos, tres y cuatro. O sea, acá abajo habría cuatro, acá habría tres, y acá cuánto habría? Acá habría uno, habría dos y habría tres. Y profe, ah, no, 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 ¿qué estás hablando? Estos dos no. A ver, computa, él está en contacto, sí. El de acá también está en contacto. O sea, mira, acá hay tres, abajo hay cuatro, más el que está acá sería tres, más cuatro, ocho, más uno, nueve y el que está acá también está en contacto. Entonces habría 10. Entonces la respuesta sería 10. A ver, no sé si me entendieron todos. Borro, borro, borro y veamos. Por acá están en contacto 5. ¿Por qué 5? Claro. Acá sería 1, 2, el que está debajo de él, 3, el que está para atrás sería 4 y el que está acá sería 5. O sea, en esta hilera hay 5 que están en contacto. Bien, oye, sigamos entonces. Por arriba cuánto hay, profe, hay tres, claro, él, él y el que está atrás de él, tres. Y profe, qué más, qué más, qué más, profe, por arriba solamente existen cuánto, dos. Oye, ¿cuáles son los dos? Claro, este pata que está acá y este sombreado que está acá. Porque esto también es cubo. Entonces quiere decir que hay dos. Entonces, ¿cuánto habría? 5 más 3, 8, más 2, 10. La respuesta, ¿cuánto sería entonces? 10. ¿Qué tal muchachones? ¿Me entendieron o se traumaron, papá? ¿O muy tranca? Creo que no es muy tranca, ¿no? Tiene que analizarlo más. En contacto significa todo, tanto en contacto así como en contacto en las esquinas, porque si yo digo que acá tengo un cubito por acá, tengo un cubito que está por acá. Ese cubito que está acá, computa, 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 ¿está en contacto o no? Porque esto de acá lo está haciendo que los dos se pongan en contacto. ¿Me entiendes? Entonces tengo que ver todo eso, ñañito, ¿ya? Cuidadito con el problema, cuidadito con el problema. Veamos, ¿algún trauma está ahí, por favor? Creo que para nada, ¿no, ñañito. A ver, analicemos un problema más. La respuesta es 10. Indique el número de cuadrados que se observe en la figura. Me preguntan cuántos cuadrados se observan en la figura. Profe, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Profe, pero acá hay otro cuadrado. Profe, sí, mire, mire, acá hay otro cuadrado, profe. Profe, acá también habría otro cuadrado. 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 ¿Computa eso no? Profe, y esto de acá será un cuadrado, ya no se enfermo, esto no es un cuadrado. Entonces, ¿cómo lo vamos a desarrollar ese problema que está ahí? Se llama conteo de figuras. Lo primero que voy a hacer, voy a enumerar o poner letras a cada cuadradito, a cada espacio, a cada figura que sea cuadrado. Entonces, estos se llaman cuadrados simples porque son cuadrados formados por un solo uno solo una sola letra se llaman cuadrados simples ahora habrá cuadrado que están formado por cuánto por cuatro letras habrá cuadrado formado por seis letras no profe, porque ya no es cuadrado es rectángulo propio y me dicen solamente cuadrados entonces yo no me hago problema y al toque digo qué cosa cuadrado de una sola letra y doce cuenta tres 7, 10, 12. hay 2. Ahora sigo y digo cuadrados de 4 letras, claro, porque de 5 no habrá ningún cuadrado, de 6 tampoco, de 7 tampoco, solamente de 4 letras. Hay 5, a ver, ¿quiénes son? 1, mira, computa, acá hay 1, acá hay 2, acá hay 3, Acá hay 4. Y acá hay 5. ¿Hay otro más? No, profe. Eso no es único. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, ñañito? 17. 12 más 5, ¿cuánto es? 17. Bueno, hijo, espero que me han entendido la clase. La clase ha sido interesante y e simple, ¿no? Facilito. La próxima clase te voy a hacer pura figuritas, pura figuritas. Y espero que me porten atención bastante. Pero me entendieron cómo son los problemas. Es, no es para aplicar mucha matemática. Solamente es para analizar el problema. ¿Está bien? Ahí nos estamos quedando, ñoñito. Cuídense, por favor. Los quiero un montón. ¡Chao!